Señoras, señores, con nosotros está Álvaro Cobo, director del Instituto de Formación Docente número 10. Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Hola, Cecilia. ¿Cómo va? Muy, pero muy bien. Bueno, el instituto conocido, instituto ahí en Moreno y Belgrano, para ubicarnos geográficamente. Sí, tradicional. Exacto. Esquina educativa, como tradicional, uno pasa y dice, mira, acá hay se respira educación. Efectivamente. Hubo mucha formación de docentes a lo largo de los años. Es un instituto que está por cumplir 60 años de existencia. Funcionaba antes, donde hoy en día funciona el Instituto 75, allá en el ISER. El primer nombre era ISER, Instituto Superior. Para muchos sigue siendo el ISER ahí la esquina. Se le sigue diciendo el ISER, ¿no? Pero bueno, la formación, hoy en día lo que tenemos como oferta educativa es profesorados para la educación secundaria y tecnicaturas superiores, que muchas son más que nada sociohumanísticas. ¿Sí? ¿Por qué no recordamos las carreras, los profesorados y estas humanísticas? ¿Dónde está, que algo que estamos muy cerca nosotros, la Tecnicatura en Comunicación? Pero vamos primero, si te parece, por... La oferta. La oferta. La oferta propiamente dicha. Bueno, en primer lugar tenemos 4 Tecnicaturas Superiores, la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía y en Acompañamiento Terapéutico. Son 2 Tecnicaturas Superiores que en este momento no tenemos abierta la inscripción porque hemos alcanzado un número de aspirantes que ha superado ampliamente las expectativas que teníamos. O sea que ya no hay más cupos. Parece, no tenemos más lugar, no existe. Porque físicamente tiene, no los podemos. Tiene una gran salida laboral, rápida. Es un espacio muy interesante lo que está sucediendo con acompañamiento terapéutico, porque cada día las obras sociales están cubriendo mayores espacios y en realidad se están generando mejores condiciones para que las personas que necesiten efectivamente ese tipo de profesional estén asistidos de una manera correcta. Entonces, rápidamente están encontrando trabajo. Qué bueno. Pero, lamentablemente, este año hemos inscrito 80 personas y ya supera ampliamente la capacidad que podemos. 80 personas es un número... Es un número muy grande. Muy grande. Qué bueno. Algo similar nos sucede con psicopedagogía, pero, bueno, lamentablemente no tenemos más espacio. Tampoco con psicopedagogía, ¿no? Tampoco tenemos en este momento la inscripción abierta. Bien. Para psicopedagogía. Pero sí tenemos abierta la inscripción. Es una buena señal, digo. Es una buena señal, claro que sí. Que quieran estudiar. Porque, o sea, pensando que fundamentalmente nosotros tenemos una educación superior gratuita y que los jóvenes de Tandil elijan estudiar, es una buena señal para los jóvenes de nuestra ciudad y de nuestros alrededores, porque bueno, el instituto se nutre de muchos estudiantes que no son de Tandil, sino que vienen de otras localidades. Bien, así que esas 2 carreras ya lamentablemente no, hay más no tenemos. Bien. más lugar para poder recibir aspirantes, pero sí tenemos abierta para otras 2 tecnicaturas, que una se da en la tarde, que es la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, y otra que se da en el turno vespertino a partir de las 6 de la tarde, que es la Tecnicatura Superior en Administración Pública. ¿Administración? A ver, pública, ¿de qué eso trata? Tiene que ver fundamentalmente con la formación de futuros profesionales que están interrelacionados dentro de lo que es los efectores de la administración pública, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Y tratamos de formar profesionales que precisamente generen un espacio de profesionalización en los distintos estamentos propios que tiene el Estado. Es una carrera nueva como comunicación social y realmente estamos trabajando muy bien, tenemos muy buena vinculación con el municipio, hay espacios donde se están haciendo pasantías de larga duración, de mediana duración, de corta duración, y nuestros alumnos tienen la posibilidad de poder no solamente avanzar en sus espacios académicos, adentrándose dentro del mundo de la administración pública, propiamente dicha, desde el punto de vista del estudio, sino que también tiene la posibilidad de poder hacer las prácticas en los lugares específicamente concretos en que se generan las condiciones laborales de la administración pública. Vamos a otras de las carreras en cuanto a la oferta y después la forma de inscripción para aquellas carreras que todavía tengan cupo. Y después tenemos profesorados para la educación secundaria. Los profesorados que tenemos para la educación secundaria los tenemos divididos por turnos. Una de las características que tiene la oferta educativa del Instituto 10 es que una persona que toma la decisión de estudiar una carrera, esa carrera tiene un turno que es tanto a la mañana, a la tarde o el vespertino. Aquella persona que, por ejemplo, decide estudiar inglés o lengua y literatura, sabe que va a estudiar de mañana. Aquella persona que decida otro tipo de carrera va a estudiar a la tarde o al turno vespertino. Esto le permite a los estudiantes poder
organizar su vida, claro, tanto en lo laboral o en lo familiar, como para poder tener la división de tiempos, claro, de estudio, sí, sí, con respecto a los espacios que tiene, tanto de divertimiento o ocupaciones familiares o laborales. En el turno mañana, el profesorado de lengua y literatura, que tienen todos los profesorados, tienen una duración de 4 años. Entonces, en la mañana, lengua y literatura e inglés. A la tarde, el profesorado para la educación secundaria en biología y matemática. Y ya por la noche, el profesorado de geografía, de historia y de química. Está Álvaro Cobo charlando con nosotros, director del Instituto de Formación Docente número 10. Inscripciones, que ahora, bueno, la digitalización ha facilitado todo lo que es la primera etapa. Ha facilitado y nos ha complejizado. A ver. ¿No? Por eso estamos muy preocupados, porque por un lado la inscripción es personal, uno tiene que llevar toda la documentación personal, pero uno de los requisitos que tienen que llevar los aspirantes es una preinscripción online. Uh-huh. Esa preinscripción online está dentro de la página del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuela, que es www.abc.abc.gov.ar. Ahí hay un link que es para la inscripción a los institutos de superior. Se tiene que preinscribir dentro de la plataforma, imprimir esa autorización, esa forma, claro, y con eso es uno de los requisitos que tiene para inscribirse dentro de las carreras. Es algo medio engorroso, sí, pero es para tener un registro. Es para que la provincia tenga un registro. Claro. A nosotros realmente nos complica un poco porque, bueno, en la dinámica, necesitas un paso previo que es un paso no previo que, y ahora se nos complica a su vez con las fechas, porque esa preinscripción online va a estar abierta en la página del ABC hasta el día 15 de febrero. Claro. Las actividades comienzan el 11 de febrero, o sea que queda solamente una semana. Eso es una parte de lo que nos complica. Y la otra situación que nos complica es que muchos estudiantes todavía no han terminado el nivel medio, están rindiendo algunas materias, las mesas de exámenes en el nivel secundario muchas veces no coinciden en el mes de febrero, así que tenemos mucho miedo de muchas personas que aún no han decidido qué es lo que van a estudiar, están a punto de terminar la escuela secundaria y lamentablemente se van a encontrar, claro, que van a terminar la escuela secundaria y no van a tener la oferta educativa. Lo que pasa es que estos controles se hacen porque no es nuestra ciudad el caso, pero hay ciudades que por ahí ponen alumnos como quien dice, de palo para... De palo, sí, en la jerga. Sí, en la jerga docente se dice. O sea, inflan las matrículas para tener más presupuesto. Bueno. No es el caso de nuestra ciudad porque ya no hay lugar. Particularmente no es el caso nuestro y por ahí hay otras formas de mirar ese tipo de cosas que sean menos engorrosas. Realmente es complicada la prescripción online, no nos cuesta mucho poder acostumbrarnos a un sistema de esta naturaleza. De cualquier manera, tratamos de difundirlo más ampliamente posible, los espacios de inscripción. Insisto, tenemos mucho miedo en aquellos chicos que todavía deben alguna materia en la escuela secundaria, todavía no estamos terminando enero. Duda que vayan al instituto, claro, que charlen con ustedes. Desde el 11 de febrero estamos ahí, al 15 de febrero estamos. Ya el 15 de febrero solamente vamos a inscribir a aquellas personas que tengan la preinscripción online. Queda claro, vayan ahí al instituto a partir del 11 de febrero, entonces en Belgrano y Moreno. Álvaro, gracias y supongo que va a ser un gran año desde la matrícula y todo lo que significa trabajo para el instituto. Por supuesto que sí, bueno, como todos los años ponemos todo nuestro empeño y nuestra calidez para generar las condiciones para que los sueños de aquellas personas que empiezan una carrera realmente tenga la posibilidad de poder hacerse. E insisto en esto, vivimos en un país donde la educación superior es gratuita y no es casi un cosa. Imperativo moral el estudiar. Tal cual. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes. Álvaro Cobo, director del Instituto Superior de Formación Docente número 10.